de enero 2023. Empezamos en el circuito Duallo de Cheste, el calendario de competiciones de la temporada 2023. Un calendario de competiciones que englobará un total de alrededor de 80 pruebas entre pruebas absolutas y pruebas escolares. Hoy aquí, en el Duatlón de Cheste, vamos a tener una participación de más de 800 duatletas, con lo cual está siendo una jornada muy divertida y muy segura dentro del circuito, que es lo que los triatletas demandamos, ¿no? Circuitos con seguridad. Dar la enhorabuena y la bienvenida a todos y a todas las triatletas y duatletas que habéis participado hoy aquí. La liga se compone de 6 pruebas. Esta es la primera prueba, Duallo per equips de Circuit de Cheste. La siguiente prueba es el Duallo Relleus Mixtes. La tercera prueba es el Duallo de Ontinyent, un sprint individual. Y luego pasamos a las 3 pruebas de agua, donde tenemos el triatlón por relevos mixtos en Oropesa del Mar, el triatlón por equipos en Vinaròs y el triatlón individual sprint, que lo tendremos en la Valbarrosa el 4 de junio. Yo soy Alexandra Font. Yo soy Rosa Lara y mis compañeras Diana y Raquel, y somos del equipo Kamikaze Run. I res, molt contentes d'haver aconseguit en aquesta primera prova de la Lliga de Clubs, la primera posició en segona divisió. Una prova super divertida, ho hem passat super bé. Al final, aquestes proves d'equip fan que ens unim més i que ho puguem passar superbé, que és l'objectiu també. I que donem un poquet més de nosaltres i confiar més en l'equip i en una mateixa. Soy Tosca. Soy Liz. Y hemos quedado primeras del Duallón de Cheste en primera división femenina. La carrera es una carrera bastante dura porque hacía mucho aire, pero bueno, la recta de pegada a las gradas, el aire estaba a favor, entonces era más fácil. Y luego la carrera era una carrera muy dura porque había mucho desnivel, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues somos el CDIS de Huracán Puerto de Sagunto. Yo soy Miguel Guzmán, Pepe Segarra, Adrián, Pau, Millo y Joan. Y bueno, hemos empezado muy bien el año, ha estado muy disputado. Hemos tenido algún fallito, pero bueno, creo que hemos disfrutado todos muchísimo. Una suerte poder competir en el circuito este. Sobre todo hemos disfrutado mucho y hemos sufrido mucho también. Despedimos esta primera jornada de la Liga de Clubes Caixa Popular 2023 con una jornada increíble, donde nuestros triatletas han participado de forma segura en el circuito Duallo de Cheste, prueba por equipos y nada, más de casi 150 equipos, tanto masculinos como femeninos. Y nos vemos el próximo 12 de febrero en el Duallo per Relleus Mixtes d'Alberic. ¡Enhorabuena!